Hola mis panas, hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal. Sed bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión y o análisis, ¿vale? Sí, me he afeitado, se me nota la papada, parezco un prepucio, sí. Y hoy vengo a hablaros, a daros mi opinión, a analizar, como queráis llamarlo, voy a cerrar esto, como queráis llamarlo, de la expansión de Pokémon Espada y o Pokémon Escudo. Concretamente la primera parte, ya que la segunda parte sale por octubre. Así que ya hemos tenido la primera parte, ya la he jugado, hicimos las primeras impresiones en el canal. Visteis un poquito cómo era, un poquito, o prácticamente todo lo que es la historia de la expansión. Y nada, y nada. Me la he pasado, vengo aquí a comentarlo con vosotros, con todos ustedes. Decir que bueno, que lo que es la expansión en sí es corta. Simplemente. Bueno, antes de empezar, quiero decir que no voy a nombrar cosas por encima, ¿vale? Pero no voy a entrar en spoilers. O sea, no os voy a spoilear la expansión, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a seguir, ¿no? Deciros, chicos, simplemente y llanamente, que la expansión está bien, pero tampoco es la octava maravilla, pero está bien. Yo creo que en relación calidad-precio está bien lo que te ofrece Game Freak. Y sigo diciendo que aunque me gustara el juego, Game Freak debería ponerse un poco las pilas más en algunos aspectos. Por todo lo demás, me parece una muy buena expansión. Y a mí, en lo personal, me ha gustado un montón. Vale, lo que es la historia de la expansión no es muy larga, ¿vale? Trata, pues, en relación a Khufu, que como bien lo sabéis, que ya lo dijeron en el diario y tal. Trata en relación a un Pokémon único, legendario, como queráis llamar. Y la expansión gira en torno a él, ¿vale? Lo que es la historia. Luego la expansión añade una isla, la isla de la armadura, en la cual, bueno, pues la isla mezcla una zona salvaje bastante grande con diferentes entornos y tal. Y eso es lo que mola, ¿no? Yo creo que es lo que más me ha gustado de la expansión, la isla, ¿vale? Es una isla bastante grande en la que añade nuevos tipos de Pokémon y diferentes zonas. Unas diferentes zonas, con bosque, con cuevas, con desierto, con mar, las cuales pues puedes ir explorando por ahí, cogiendo Pokémon, también hay incursiones Dynamax, etcétera. Y a mí me ha gustado la isla de armadura en general, ¿no? Me ha gustado. Luego también hay un coleccionable que son 150 Diglets, que los tienes que ir buscando. Yo no hubiera puesto tantos, yo hubiera puesto menos, hubiera puesto a lo mejor otro coleccionable, pero bueno, pues ahí están los Diglets. Por lo demás, creo que esa zona salvaje de la isla, creo que está mejor hecha que la zona salvaje del juego. De hecho, lo que han hecho con esa zona salvaje me gusta más. Y creo que la forma que va a tomar la zona salvaje, por así decirlo, para futuros juegos de Pokémon, va a ser mejor. Es que Pokémon es una saga muy tradicional, ¿no? Muy conservadora, ¿no? Porque no cambia mucho la fórmula. Porque les funciona, venden. Y la fórmula un poco, pues es la misma, ¿no? Le sigue funcionando, le sigue yendo ahí. No quieren romper esa fórmula porque quizás romperían las ventas. Además, esta fórmula de Pokémon es muy buena para las ventas. Siempre funciona, está ahí. Pero creo que esto nuevo de la zona salvaje, de este mini mundo abierto donde podemos cazar Pokémon y tal, en el futuro espero que tome forma. Espero que Pokémon Espada y Pokémon Escudo, Game Freak, tome nota e intente superar cosas para futuros juegos de la saga. ¿Vale? Hasta ahí, todo bien. La expansión me ha gustado, me ha gustado. En cuanto a historia, pues bueno, es pobre, es cortita, pero bueno, tenemos dos partes. Luego viene otra parte, ¿vale? Esta es la primera parte. Y no está mal, no está mal. Pero yo creo que, vamos, tener una zona nueva salvaje que explorar para coger más Pokémon, etcétera, etcétera, pues oye, bienvenida es, pero es un poco, pues eso, más de lo mismo. A esta expansión, a esta zona, solo podremos acceder cuando nos hayamos pasado el juego. Y los Pokémon que salen ahí salvajes son de nivel 60. Pero en realidad, la isla no es un reto como tal. Simplemente, pues, te sientas, la vives. No tienes que seguir una estrategia o decir, oh Dios mío, tengo que hacer esto. No supone ningún reto. Tú vienes de la Liga Pokémon, vienes con tus Pokémon fuertes y si ya te has dedicado a levear y hacerte equipos de competitivo, la expansión te va a durar 0 coma. La expansión te va a durar 0 coma. La expansión, pues eso, trata de conocer a Khufu,
mejorarlo, evolucionarlo, etcétera, ¿no? Que es un poco el resumen, sin hacer spoiler, de lo que trata la expansión. No está mal, como digo, las zonas salvajes que han incluido, los Pokémon nuevos. Yo eso lo hubiera puesto gratuito para todos, ¿no? Porque está un poco mal que solo aquellos que tengan la expansión tengan los Pokémon nuevos. Vamos, yo creo que es así, ¿no? Debería ser así, ¿no? Pero por lo demás me ha gustado. Creo que Game Freak se lo debería currar un poquito más. Esperemos que en la segunda parte de la expansión, que hemos pagado 35 plomos, en la segunda parte de la expansión, pues sea todo bastante mejor y mejor en cosas. Ya os digo que la primera parte no me ha disgustado, pero tenemos que ver, a ver, esa segunda parte, y tenemos que ver cómo evoluciona todo, ¿no? Yo creo que para tener una opinión más clara acerca de este DLC expansión, como lo quieres llamar, deberíamos esperar la segunda parte y ya pues analizar en conjunto qué es lo que nos ofrece este pase de expansión, porque la verdad es que pinta bastante bien. Como bien sabéis, este miércoles, que lo vamos a poder ver en mi canal, ¿vale? En directo, hay un segundo direct de Pokémon, ¿vale? Lo veremos aquí en directo con las nutrias y tal. Y seguramente se anuncia un juego tocho. Así que yo espero que no hagan más DLCs de Pokémon Espada y Pokémon Escudo y se centren en hacer pues, nuevos juegos de la saga. Eso espero. Y que, si bien es cierto, que Game Freak debería aprender un poquito más y currarse más las cosas, aunque han hecho un trabajo excepcional, ¿vale? Han hecho un trabajo excepcional. Lo digo porque de cara al futuro, Pokémon se puede quedar obsoleto, ¿no? Es un poco lo que opino, ¿no? Si veis el Pokémon Snap de Bandai Namco y me diréis, sí, pero es que solo es echarle fotos. Sí, pero los Pokémon tienen un movimiento, es un motor gráfico y es un motor gráfico que mueve la Nintendo Switch. El Pokémon New Pokémon Snap se ve mejor que el Pokémon Espada y Escudo y es una realidad, ¿vale? El juego sigue dando tirones, el juego pues va. Tiene bajones y si pones internet ya tiene más bajones. Pero por lo demás va dando rascones y tal. Pero por lo demás, Pokémon Espada y Pokémon Escudo son buenos juegos. Tenéis mi opinión, lo he dicho mil veces. Y la expansión, pues habrá que esperar a la segunda parte. La primera parte está bien. No es para tirar cohetes, como he dicho. No es para tirar cohetes. Pero la expansión está bien. Te ofrece una nueva zona salvaje, muy variadita, que está muy bien, con un montón de zonas y tal. Que está muy chula. Más incursiones Dynamax. Y bueno, pues te ofrece una historia que no está mal. Así que bueno, yo creo que hasta aquí el mini análisis o opinión de la isla de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, de la isla de la armadura. Yo sinceramente hubiera matizado más, hubiera puesto alguna cosa más en la historia porque se hace muy muy corta, o ya que vienes de pasarte Pokémon Espada y Pokémon Escudo, un poquito más de dificultad, de reto a la hora de pues los combates con Khufu, ¿no? Un poquito más de intensidad hubiera puesto yo, ya que se supone que es después del juego y debería ser algo más difícil. El Pokémon no se caracteriza por ser difícil, pero yo es lo que opino, que no está mal, que está bien, que es gracioseta, falta ver la segunda parte, ¿vale? Por eso no podemos dar una opinión general, pero la opinión de esta primera parte es que está bien, o seguramente os va a gustar, a todos los que os guste Pokémon os va a gustar, la historia está gracioseta, añaden más Pokémon, y la zona salvaje mola más que la otra, en mi opinión, a mí me gusta más esta. Y me gusta más lo que es en torno a la isla, etc, etc. Así que, pues eso, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Like, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordar que podéis seguirme en Twitter, en Instagram, aquí, donde queráis. El miércoles estaremos aquí con el directo de Pokémon, que yo creo que va a ser Let's Go Plata y Let's Go Oro. Y que, bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado, mi cuates, este vídeo. Mis panas.
Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. O lo que haga falta, chavales. Un abrazo, nos vemos. Adiós.